que me gustaría hablar de otros temas. Pero es que estos genios de Obrador y su grupo hacen una barbaridad tras otra y no se cansan de hacer barrabasadas que nos afectan enormemente. En una más de sus espectaculares absurdos, estos próceres de la patria acaban de aniquilar las escuelas de tiempo completo. Fíjense, en el 2018 el Banco Mundial hizo un estudio sobre las escuelas de tiempo completo. Sí, estas escuelas que en México tienen más de 15 años, en donde los estudiantes pasan hasta 8 horas en la escuela y muchas de ellas con alimentos incluidos. Estas escuelas están más del 51% en zonas de alta y muy alta marginación de la República. Y atienden a 4 millones de niñas y niños y adolescentes en las zonas de mayor pobreza, exclusión y miseria. El efecto en aprendizaje de estas escuelas con la modalidad de tiempo completo es 30% más que las escuelas que no lo tienen en esa región. 30%. O sea, que si expandiéramos esas escuelas de tiempo completo en las más de 120 mil escuelas que hay en zonas de pobreza, reduciríamos la brecha entre ricos y pobres en más del 20%, con lo que eso significa en movilidad social, ingresos, bienestar familiar y, por supuesto, oportunidades de trabajar para mujeres al tener más tiempo. Claro, las están demoliendo por varias razones que busca Obrador. Una, no quiere un pueblo que aprenda y se eduque y sea autosuficiente. Quiere uno en pobreza, que dependa de él y sus limonas electorales. Y las escuelas son un tremendo obstáculo para eso. Dos, porque necesita más dinero en efectivo para repartir en su compra de voluntades electorales. Tres, porque algo que sin duda, como el Banco Mundial nos lo demuestra, beneficia extraordinariamente a personas en pobreza, Obrador lo elimina, confirmando una vez más que lo que menos le importa son las niñas, niños y personas menos favorecidas. Como ya les había yo dicho, aquello de primero los pobres, sí fue cierto, primero hacerlos más pobres, primero que mueran ellos por COVID y por delincuencia, primero que no tengan trabajo, primero que no tengan medicina, primero dejarlos sin educación. En resumen, que primero los pobres sean los que se jodan.